¿Por qué el Real Madrid derrotó al Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España? ¿En qué aspectos tácticos superó a Ancelotti a Xavi? Comencemos con todo el análisis. la gente bienvenidos a un nuevo video de mi canal en esta oportunidad vamos a hacer el análisis táctico de lo que nos dejó este Real Madrid 3 Barcelona 2 en el marco de la semifinal de la Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudita la idea es ir al tablero virtual y mostrarles a ustedes diferentes movimientos que hicieron parte de este encuentro futbolístico pero antes de eso les recomiendo lo mismo de siempre que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho estamos muy cerca de los mil suscriptores la idea es llegar a esa meta y de verdad si la alcanzamos se les voy a agradecer un montón así que ya lo saben suscríbanse no lo piensen dos veces ahí está el botón gracias y ahora sí vamos al tablero virtual la idea es mostrar tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo como en el tiempo extra qué movimientos hicieron Carlos Ancelotti y Xavi Hernández en qué momentos del partido el Madrid superó al Barcelona y en qué otros momentos también porque también pasó el equipo culé se hizo más fuerte que el equipo merengue y lo superó en ciertas características del juego. Así que vamos allá y comencemos de una vez con todo el análisis táctico. Bueno muchachos, ahora sí, bienvenidos al tablero táctico de este canal. ¿Cuál va a ser la idea de este análisis táctico? Y espero ser muy claro con lo que yo diga. La idea es que podamos comprender entre todos en qué momentos del partido el Real Madrid le ganó la batalla táctica al Barcelona. Y de esta manera pues pudo obtener la victoria y pudo pasar a la final de la Supercopa de España. Eso es lo principal, eso es lo que queremos entender, lo que queremos comprender. ¿Cómo vamos a hacer para poder entender eso, para poder comprenderlo? Bueno, a mí se me ocurrió que para que la información sea más fácil de digerir, más fácil de consumir, más fácil de transmitir también para mí, voy a dividir este análisis táctico en tres partes, en tres momentos fundamentales del partido para que podamos entender qué pasó tácticamente hablando. La idea es hacerlo pues también de una manera rápida, entretenida, que ustedes no se aburran, que ojalá se puedan quedar hasta el final de este video, espero que les guste, y que al final del video ustedes vayan a la zona de comentarios, si lo desean, y me digan si están de acuerdo, o si no están de acuerdo, o si de pronto me faltó añadir algo. Mejor dicho, cualquier tipo de comentario es bien aceptado de mi parte, siempre y cuando sea con respeto, por supuesto. Así que de una vez, vamos con la primera parte de este análisis, la primera de las tres. La primera parte la dividí. En todo el primer tiempo básicamente, del minuto 1 del partido al minuto 45. ¿Qué pasó? Vamos acá a ver las alineaciones titulares tanto del Barça como del Madrid. Ambos equipos partían de entrada en la estructura con un 4-3-3. Es decir, eran esquemas espejo, eran formaciones espejo. El Barcelona con línea de 4 con Alves, Araujo, Piqué y Jordi Alba, más adelante tres jugadores, Busquets como 5 en el eje, Frankie de Jong y Gaby como interiores. Ojo con ellos dos. Ya les voy a explicar por qué. Les digo que presten particular atención a estos dos jugadores. A Gaby y a Frenkie de Jong. Los dos interiores del Barça. Ya les voy a decir por qué. Más adelante, dos extremos que eran de y Torres. Ferran Torres. Y Luke de, y Luke de Jong como único 9. 4-3-3 el Barcelona. El Real Madrid también con un 4-3-3. Línea de 4 en el fondo con Carvajal, Militao, Nacho y Mendí. Más adelante tres jugadores, Casemiro como cinco en el eje, Modric y Tony Cross, también ojo con ellos porque son importantes en esta primera parte del análisis. Y más adelante dos extremos, Asensio y Vinicius y Benzema como nueve de área. cuatro tres tres ambos equipos. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en la primera mitad. Xavi, que es un técnico recontraofensivo, le pide algo particular a Frankie de Jong y a Gaby, a sus dos interiores. Por eso ellos son importantes en la primera parte sobre todo. Y es que les pide que se proyecten excesivamente por los carriles internos, al punto en que acaben jugando casi que a la misma altura que Luke de Jong, que es el 9 de área del Barcelona. ¿Cómo hace esto el Barcelona? ¿Cómo hace esto Xavi? Bueno, él se encarga de abrir o de pedirle pues a sus extremos que se abran, es decir, Ferran Torres se abre por acá, se pega la línea, Dembele hace lo mismo, de tal manera que liberen esta zona de acá, los carriles internos, y Gavi pueda subir y Frankie de Jong pueda subir también. De esta manera, pues, el Barcelona acumula varios hombres en ataque. Mi teoría es esa, que Xavi le pidió eso a De Jong, a Frankie De Jong y a Gaby para poder acumular varios jugadores de su equipo en ataque y poder ser un equipo mucho más ofensivo. Y en cierto punto me parece que tenía sentido la idea porque por afuera se generaban duelos uno contra uno, de Mele contra Carvajal y por el otro lado Ferran Torres contra Mendy. Y me parece a mí que en ese sentido no le funcionó tan mal. De hecho, el primer gol del Barcelona, el empate, el gol que, la, que hace Luke de Jong, que fue un gol un poco accidentado, llega precisamente por un desborde que hace Dembélé por esta zona y un centro que acaba mandando él. Y bueno, después es una jugada un poco accidentada y de Jong acaba metiéndola. Es decir, por afuera me parece que la cosa no estaba tan mal. Pero por dentro a Xavi definitivamente no le funcionó la idea. Si miramos ya el programa de los carriles internos, nos damos cuenta que por acá el Madrid hacía superioridad numérica. ¿Cómo lo hacía? Pues obviamente, cuando Frankie de Jong venía y bajaba hasta acá, Modric, que era el jugador que estaba frente a él, también bajaba y lo referenciaba. Y lo propio hacía Cross con Gaby. Ustedes saben que básicamente en la mitad de la cancha se generaban duelos. Eso es una de las consecuencias de cuando se enfrentan dos equipos que tienen formaciones espejo. Se generan duelos individuales uno contra uno, quiérase o no. Eso es algo que pasa de manera natural con dos equipos que. Tienen dispuestos los jugadores de la misma manera en la cancha, es decir, acá iban tres del Barça, Busquets, Gavi y Franky De Jong contra tres del Madrid, Modric, Casemiro y Tony Cross. Y por esa razón es que Modric perseguía a Frenkie De Jong por acá y Kroos perseguía a Gavi también por esta zona. Es decir, el Madrid por acá acumulaba cinco hombres, Modric, Casemiro, Cross, Nacho y Militao y el Barcelona acumulaba solamente tres, Frenkie De Jong, Luke De Jong y el chico Gavi. Por esa razón el Madrid hacía superioridad numérica por la mitad y el Barcelona nunca pudo penetrar por acá. Por eso les digo que para mí la idea de Xavi en el primer tiempo por afuera era un poco interesante porque sí iban uno contra uno y se generaban los duelos mano a mano y los ganó en cierto momento, como fue el caso de Dembélé pero por dentro definitivamente no funcionó. Cuando Busquets tomaba la pelota y trataba de meter algún pase filtrado para alguno de los tres jugadores que estaban por delante de él, es decir, Frenkie de Jong, Luke de Jong y Gaby, se encontraba con que un montón de jugadores del Madrid... Estaban acá tapando las líneas y cortaban rápidamente esos pases. No solamente a Xavi no le, funciona, no le funciona bien esa idea por los carriles internos, sino que el hecho de que a Xavi no le funcione bien esa idea trae dos consecuencias que fueron complicadas para el Barcelona. ¿Cuál fue la primera de ellas? Bueno, Modric, que es un jugador súper inteligente, lo perseguía Frankie de Jong hasta acá y tapaba la posibilidad de pase, pero sabía muy bien que cuando el Madrid recuperaba... Él tenía toda la zona que está acá, muchachos, toda esta zona que está acá adelante, la tenía libre completamente para emprender el contragolpe. Y durante todo el primer tiempo, el Barcelona nunca pudo referenciar a Luca Modric. Ustedes fíjense en el video, yo no estoy mintiendo acá ni estoy vendiendo humo. Siempre que Modric recibía, en ese primer tiempo, recibía con plena libertad. ¿Por qué? Porque Frankie de Jong... Se veía cubierto por Modric, pero cuando el Madrid recuperaba, Modric tomaba la pelota, iniciaba rápidamente el contragolpe y Frankie de Jong no hacía el retroceso. Él no lo perseguía de vuelta, no. Frankie de Jong quedaba por acá y Modric aprovechaba toda la espalda que dejaba libre Frankie de Jong al proyectarse tan arriba. Cosa que de pronto por el otro lado no pasaba tanto, porque si bien Gaby sí se proyectaba bastante, Gabi era un jugador un poco más vivo en ese sentido. Y estaba muy pendiente de Tony Cross. O sea, cuando Tony Cross trataba de hacer lo mismo que hacía Modric por acá, gavis sí estaba más encima de él, hacía el retroceso rápido y trataba de cubrirlo. Cosa que no hacía Frankie de Jong. O sea que. Esa fue la primera consecuencia, la libertad de Luca Modric. Y por ejemplo en el primer gol del Madrid, ustedes se dan cuenta que cuando Benzema recupera la pelota, Luca Modric es quien la recibe y la recibe completamente solo. Y Luca Modric se la da otra vez a Benzema y Benzema manda el pase al vacío para que pique Vinicius y Vinicius acaba definiendo para poner el partido 1-0. Es decir, Luca Modric en ese gol estuvo libre. Esa fue la primera consecuencia de que a Xavi no le funcionara bien esa idea. ¿Cuál fue la segunda consecuencia devastadora para el Barcelona? Bueno, pues que acá nos damos cuenta que originalmente Gaby y Frenkie de Jong partían acá cerquita a Sergio Busquets, pero como se proyectaban tanto, como subían bastante, Sergio Busquets quedaba completamente solo en esta zona. Y cuando él trataba de conectar, de armar eh, conexiones, de armar asociaciones, por acá, por la mitad de la cancha, se daba cuenta con que no podía. El equipo estaba inconexo, le habían cortado el cable, le habían hecho un cortocircuito en sus conexiones. Él no podía encontrar ni descargar con ningún jugador libre, porque además él miraba para adelante y veía que estaba Modric, Casemiro y Cross, tres jugadores del Real Madrid, miraba para el lado y veía que estaba Vinicius, miraba para el otro lado y estaba Asensio, y miraba para atrás y lo tenía Benzema encima. Es decir, Busquets miraba para cualquier dirección y solamente veía camisetas blancas. O sea que la labor de Busquets en la mitad de la cancha no estaba siendo muy fructífera para el Barcelona, quedaba demasiado solo. Y el Real Madrid se dio cuenta que... Quizás no solamente era apropiado taparle las posibles descargas a Busquets, que ya lo estaba haciendo, sino que de pronto valió la pena presionarlo también, para quitarle la pelota. Era algo muy bueno porque cuando le quitaban la pelota a Busquets y lo presionaban, pues hombre, el Barcelona tenía tantos hombres arriba que estos hombres no iban a alcanzar a regresar. Y el Madrid podía emprender un contragolpe con mucho espacio y liquidar al Barcelona. ¿Y cómo llega el primer gol del Real Madrid? Lo vuelvo a decir precisamente con una presión de Benzema sobre Busquets, le roban la pelota y el Madrid tiene mucho espacio. Los jugadores del Barcelona que están por acá no pueden regresar, no les da el tiempo. Entonces Modric descarga con Benzema, Benzema manda el pase como, como un 10, como un creativo, como una especie de Juan Román Riquelme en su mejor época, y Vinicius le gana el pique por acá a Araujo y acaba definiendo mano a mano para vencer a Ter Stegen y poner el partido 1 por 0. O sea que ya lo saben. En esta primera mitad, en esta primera parte del análisis, a Xavi no le funciona la idea por los carriles internos, la idea de proyectar a sus interiores al ataque y esto tiene como consecuencia la libertad de Luca Modric, por un lado, y por otro lado, que lo presionen a Busquets, que le roben la pelota y esto sirva para que el Madrid encuentre varios espacios en campo del Barcelona. Devastador completamente. Finalizo esta primera parte diciendo que el Barcelona igual, con mucho amor propio, con mucha dignidad, acaba llegando a empatar el partido. Eh, en una jugada, pues que fue inesperada de alguna manera, pero le sirvió para mandar el partido al entretiempo ya uno por uno, ¿no? Que fue la jugada de Dembélé por un lado, que acabó con el gol de Luke de Jong. Aquí finalizo la primera parte del análisis y paso a la segunda parte de este análisis táctico. La segunda parte comienza al inicio del segundo tiempo y se extiende hasta que el Madrid hace el segundo gol, es decir, el gol de Karim Benzema. Ahí va la segunda parte de este video. Hombre. Ya les marqué un error de Xavi Xavi se equivocó, no le salió bien su idea Hizo una apuesta y no funcionó A veces pasa eso en el fútbol, a veces pasa eso en la vida Que uno le apuesta ciertas cosas y no salen bien ¿no? Eso es algo normal Todos nos equivocamos, todos acertamos Pero así como dije que Xavi se equivocó En el primer tiempo, voy a decir ahorita que, Voy a decir ahorita algo que también fue una realidad Xavi supo cómo corregir Este error en el segundo tiempo Xavi se dio cuenta de lo que les comenté ahorita Que Luka Modric le estaba ganando la espalda De manera increíble a Frankie de Jong. Y decide sacar a Frankie Young en el entretiempo y manda a la cancha al chico Pedri, que es un gran prospecto del Barcelona, un muy buen jugador. Pedri no se encontraba en su plenitud física, hay que decirlo, pero es un muy buen jugador. Y de una vez, con la incursión de Pedri a la cancha, empezamos a ver un Barcelona diferente en el segundo tiempo empezamos a ver un Barcelona con un Pedri que ya es un jugador mucho más vivo, mucho más bicho, es un jugador más balanceado, más equilibrado. Ya Pedri no va y sube por acá como hacía Frankie de Jong y se queda por acá parado. No, 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 no. Pedri viene y se asocia por acá cerquita a Busquets, pide la pelota, empieza a buscar triangulaciones por acá, por acá, a asociarse. Él sabe en qué momentos puede hacer eso y en qué otros momentos de pronto sí la jugada pide y amerita. Que él suba acá y que trate de explotar la espalda de Luca Modric Eso también lo hizo Y ya nos empezamos, a, nos empezamos a dar cuenta Que como Pedri entró muy bien, el Barcelona estaba jugando mejor Y Luka Modric ya no quedaba tan libre Porque Modric ya no estaba Ya Modric sentía que tenía otro tipo de desafío por delante Ya no estaba Frankie de Jong Al cual Modric le estaba ganando sin ningún problema No, 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 no. ahora estaba Pedri Y Modric ya empezaba a concentrarse mucho más en la marca Y ya no recibía solo Y ya no era un jugador que estuviera con tanta libertad en el campo No ya Modric dijo, hey, acá pasó algo diferente, hay un jugador distinto, está siendo más inteligente, me está complicando más la labor, entonces tengo que estar pendiente y, y estar marcándolo constantemente. Entonces ya Modric no estaba tan libre. Bien por Xavi, supo corregir ese error. El Madrid, en esos primeros minutos del segundo tiempo, empezó a replegarse mucho más. El 4-3-3 con el que Madrid ataca, se convierte en un 4-5-1 cuando el, cuando el Madrid defiende, porque Asensio viene y baja por acá... Y se para a la misma altura que Modrika, a la misma altura que Casemiro, a la misma altura que Cross, y Vinicius hace lo propio por el otro lado. Entonces se mantiene la línea de 4 del fondo y acá en el medio se arma una línea de 5. Cinco, 4-5-1 cinco, con Benzema como única punta. Y el Madrid estaba replegado de esta manera. Tres líneas muy compactas, muy pegaditas, cerrando los espacios, aguantando el envío anímico con el que salió el Barcelona en ese segundo tiempo. El Madrid es un equipo. Con mucho oficio, entonces supo aguantar ese envío anímico. Y cuando se dio cuenta que el Barcelona realmente no lo pudo lastimar y no le pudo hacer ningún gol, y que el partido seguía uno por uno, el Madrid dijo: Bueno, quizás ahorita sea sí merita que salgamos un poco más y veamos si nosotros podemos lastimar. Y eso hizo el Real Madrid. Empezó a hacer juego de posesión, recuperó la pelota, y en una jugada de fútbol asociado, encuentra con una proyección por acá de Mendí, que le gana un pique increíble a Daniel. Alves. Daniel Alves ya estaba súper cansado y se notaba. Le gana un pique por este lado, se proyectan todos los jugadores del Real Madrid, Vinicius por acá, Benzema por acá, Asensio, Carvajal, que es el lateral del otro lado, también se proyecta. Y bueno, pues a grosso modo más o menos pasó algo así, fue que Mendy mandó un centro, que llegó al segundo palo, eh, Carvajal viene por el otro lado que también se proyecta, la recibe, manda la pelota a la mitad, hay un rechazo de Ter Stegen y Benzema llega por acá para empujarla y poner el partido 2 por 1 Es decir, el Real Madrid cuando tuvo que aguantar, aguantó, cuando tuvo que replegarse, se replegó, cuando tuvo que resistir, resistió de buena manera y apenas identificó que el partido ya pedía, que de pronto el Madrid saliera de la cueva y atacara un poco más, también lo hizo y lo hizo bien y consiguió el segundo gol de esta manera. Acá finalizo la segunda parte de este análisis y entro en la tercera y última parte, que para mí es la más importante de todas. si ustedes. Segundo tiempo, el Barcelona cayendo dos por uno Xavi dice, hermano, tengo la necesidad, tengo que empatar este partido como sea. Si ya estoy siendo ofensivo, ahora tengo que ser recontra ofensivo y cambia el esquema. Ese 4-3-3 ya no va. El Barcelona empieza a defender con tres centrales. Sale Dani Alves de la cancha. Entra el chico Nico. Sale Gaby. Entra Memphis Depay. Eh, por acá lo estoy marcando. Memphis Depay. Eh, sale Ferran Torres. Entra el chico Abde. que me pareció muy interesante. Ya lo dije en el video previo, pero lo vuelvo a repetir. Me pareció un jugador muy picante. Sale Luke de Jong, Entra Anzufati. Que. Tiene un idilio, tiene un amor particular con el gol, ¿no? Anzufati hace goles siempre, es increíble. Y ya el Real Madrid, perdón, el Barcelona, deja de defender con línea de cuatro y pasa a defender con línea de tres. Y se ubica de esta manera: Araujo por la derecha, Piqué por el centro y Jordi Alba por la izquierda. Jordi Alba no es un central, es un lateral claramente. Se nota por su estatura, por, su, eh, por sus capacidades, por sus habilidades de proyección en el ataque. Incluso me atrevería a decir que es un lateral que es mucho más para atacar que para defender. Sin embargo, Xavi dijo, no, tengo que tomar riesgos, entonces lo voy a poner como si fuera un tercer central. Y quedó defendiendo con Araujo, con Piqué y con Jordi Alba. Más adelante, ¿quiénes quedan? Bueno, Busquets, Nico y Pedri. Y más adelante de ellos queda Memphis como una especie de enganche, de enlace por acá. Abde por la derecha, Dembélé por la izquierda y Anzufati arriba. 3-3-3-1. 3-3-3-1. Tres en el fondo, tres en la mitad de la cancha, tres más adelantados en la zona de creación y uno solo arriba, que es Ansu Fati, Hermano, todo el riesgo del mundo, defendiendo con tres centrales y un jugador que ni siquiera es central como Jordi Alba. Pero Xavi entendió que el partido pedía eso y se fue con toda a empatar. Lo que ustedes ven acá ya parece arriesgado, pero voy a ser aún más detallista con lo que voy a decir. Voy a ser un poco más analítico. Defendía con tres centrales en el papel. Porque si vamos a la realidad, ya no defendía con tres centrales, defendía nada más con dos. El Barcelona tenía la pelota, hacía juego de posesión, trataba de encontrar espacios, tocaba, elaboraba, encontraba triangulaciones y el Barcelona cambiaba completamente la estructura y pasaba a lo siguiente. Piqué quedaba defendiendo acá con Araujo, solamente los dos. Ya Jordi Alba no estaba. ¿Por qué Jordi Alba no estaba? Porque Jordi Alba venía y subía acá y se paraba en esta zona. Y Pedri, que estaba en esta zona originalmente también subía y se paraba un poco más adelante, se paraba acá. Es decir, Jordi Alba venía y se unía, partía de acá como tercer central y se unía a la zona del mediocampo a la misma altura que Busquets y que Nico, en la posición en la cual originalmente estaba Pedri y Pedri abandonaba su posición original, que ahora está siendo ocupada por Jordi Alba, y también se proyectaba más y se paraba acá a la misma altura que Dembélé, que Memphis Depay, que estaba acá y que Abde y Ansu Fati sí quedaba en punta como estaba originalmente. Es decir, ese 3-3-3-1 quedaba convertido rápidamente en una especie de 2-3-4-1. Y de esa manera atacaba el Barcelona. O sea, ni siquiera estaba defendiendo con tres centrales. Quedaba defendiendo realmente solamente con dos. Y Jordi Alba por acá, mejor dicho, daba todas las ventajas del mundo. Porque al proyectarse por acá, pues toda esta zona acá quedaba descubierta. Va al Barcelona... De esta manera logra conseguir el empate. Hay que dársela a Chavi, el tipo arriesgó y consiguió el empate. O sea, un segundo acierto de Chavi. Primero corrigió el error que había cometido en el primer tiempo y ahorita hizo un segundo acierto, que fue poner un equipo súper ofensivo y conseguir el empate. ¿Cuál es el tema acá? Consigue el empate el Barcelona, partido 2 por 2 nos vamos al tiempo extra y ustedes dirán: bueno, eh, la lógica indica, y yo pienso lo mismo, que si ya empataste el partido, hermano, ¿qué necesidad hay de seguir dando tantas ventajas? Una cosa es ir perdiendo y que tengas la necesidad de empatar, otra cosa es estar empatando. Si estás empatando, estás equilibrado en el momento. Está bien que sigas siendo ofensivo y todo, porque el Barcelona concibe el fútbol de esa manera, y Xavi Hernández piensa y entiende el fútbol de esa manera, pero, pero quizás... Había que tomar un poco más de recaudos otra vez, reacomodar algunas cosas, pedirle a Jordi Alba que bajara de nuevo, de pronto no sé si meter a Mingueza o algún otro jugador que esté por ahí y ubicarlo por acá para armar la línea de 4 y volver a armar el 4-3-3, volver a armar otra vez, eh, no sé, por de pronto a Memphis a jugar por acá, yo qué sé. Y otra vez armar el esquema inicial para alcanzar otra vez un cierto tipo de equilibrio. Que el Barcelona siguiera dominando la pelota, construyendo juego, pero con más equilibrio y sin dar tantos espacios atrás. Eso para mí lo ha sido lo ideal, de cara al tiempo extra, entendiendo que el partido ya estaba empatado y que ya conseguir el empate que era el objetivo principal de Xavi ya había ya había sucedido o sea el partido ya estaba 2 por 2 no Xavi no lo hizo Xavi siguió jugando como les estaba mostrando otra vez por acá otra vez por acá reacomoda a todos los jugadores defendiendo nada más con dos centrales tomando riesgos yendo a buscar la victoria con toda y en ese marco pasa algo que era algo que se veía venir era algo que era predecible de alguna manera y es que como Jordi Alba estaba dando tantos espacios por acá por esta zona al proyectarse a la mitad de la cancha el Real Madrid en cualquier momento podía esperar e iniciar un contragolpe y aprovechar los espacios que estaba dando el Barcelona, y eso acabó pasando. Acá ya no estaba Asensio, acá estaba el chico Rodrigo, que es muy buen jugador también, y nos encontramos entonces con que en una jugada particular, creo que es Casemiro el que está por acá, recupera una pelota, creo que se la quita Dembélé, el Barça estaba atacando, Casemiro recupera la pelota, e inicia un contragolpe rápidamente, Jordi Alba, que estaba en la mitad de la cancha, queda apagando porque la pelota pasa por acá, Casemiro pasa esta línea con pelota dominada, y Rodrigo se proyecta con una velocidad increíble, aprovecha todo el carril que estaba dejando libre Jordi Alba al proyectarse, todo el espacio que estaba dando a sus espaldas, y básicamente por ese lado, precisamente, es que acaba llegando el gol del Real Madrid. Un contragolpe rápido, una proyección. Rodrigo, pues, manda pelota por acá y eh, acaba llegando Fede Valverde, que ya estaba en la cancha. Creo que no, no sé si había salido Modric, no sé si había salido Tony Cross, qué pena con ustedes, pero no me acuerdo muy bien de eso. Digamos que fue Modric, no sé, voy a tirar cualquier cosa. Eh, y por acá Fede Valverde acaba llegando para marcar el gol definitivo, que fue el gol que le dio el triunfo al Real Madrid en un contragolpe. Es decir, Xavi tomó riesgos para empatar, empató. No decidió reacomodar nada para encontrar más equilibrio, ¿no? Él siguió tomando los mismos riesgos para ganar el partido y... En un contragolpe, como estaba dando tantos espacios en el fondo, el Madrid aprovechó y liquidó el partido, porque es un equipo inteligente. El Madrid dijo, aguanto, 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 y en algún contragolpe lo gano, y así fue. Así pasó. Esto fue lo que se dio en ese partido, y de esta manera, gracias a la vehemencia y gracias a la valentía en exceso, por así decirlo, de Xavi Hernández, y a la sagacidad de Carlos Ancelotti y del Real Madrid con sus jugadores de experiencia, el equipo merengue superó al Barcelona en este clásico de la Supercopa. Gracias por llegar al final de este video. Si les gustó recuerden que se pueden suscribir a mi canal y si lo hacen yo lo agradezco bastante porque de esa manera este proyecto va a seguir creciendo. De igual manera le pueden dar like al video, pueden dejar algún comentario o activar la campana de notificaciones para que les avisen cada vez que yo saco nuevo contenido. Me pueden seguir también en mis redes sociales por acá en la descripción de este video. Voy a dejar los links de mi cuenta de Twitter, también de mi cuenta de Instagram para que vayan y me sigan. E interactúen conmigo si así lo desean. En Twitter, por ejemplo, estoy permanentemente analizando los diferentes partidos, haciendo comentarios tácticos, haciendo el recuento de lo que pasa en algunos partidos minuto a minuto. Así que, si les gusta eso, allá están más que bienvenidos. Recuerden que mi nombre es Juan Camilo Castillo, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.